Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, Bullus Veritas, cepillo para llegar a estas zonas más difíciles, ya que tiene una pequeña nariz de toro, o Bullus, el prisionero este, en bronce, la nariz se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Tiene un tornillo que ajusta el tope acá y tiene dos tornillos a los laterales, tanto de este lado como de este otro lado, para centrar la hoja para centrar bien la hoja. El ancho de la hoja es de 25 milímetros, es de una pulgada. Esta hoja es de acero PMB 11, pesa 600 gramos, es bien pesadito y, como les estuve mostrando hace un rato, sirve para llegar a estas zonas donde únicamente un rabbit puede llegar. Este vendría a ser como el Nielsen, pero más angostito. Y con esta nariz, con este frente, que es mucho más cortito, para poder llegar a lugares más en una esquina, más en una zona difícil. El largo total de esto es de 120 milímetros. Y de alto, midiendo la parte más alta, tendría 5 milímetros en la parte más alta. El peso es de 600 gramos. Hay un amigo del canal que siempre me pregunta por cómo hago para mantenerlo a los cepillos sin óxido. Yo simplemente les agrego WD-40. Cuando los termino de usar, les agrego WD-40, porque a veces la misma piel, el mismo contacto con el acero del dedo o la mano, hace que se marque y se oxide, se empieza a oxidar en el lugar donde tocamos. Así que siempre le estoy poniendo, cuando lo termino de usar y lo voy a guardar, le pongo WD-40. No lo pongo en ninguna media ni en ninguna otra cosa, porque la verdad que como lo uso, entonces tener que andar sacándolo cada vez que los uso, un poco lento. Y la verdad que estos cepillos son de muy buena calidad. Están a la altura del Nielsen. El acero dura mucho el filo. Tiene una retención muy alta el filo. Yo hace mucho que no lo afilo. Y bueno, se mantiene afilado realmente. Corta bien. Si uno quiere ajustarlo más hacia un lado, hay que aflojar de un lado y empujarlo hacia el otro. Bueno, es fácil. Acá es el tope del cierre de la boca. El material de este, del mango, esto es un imán, no es de metal, puede ser aluminio o algún material así. El resto, bueno, sí, es magnético, así que esto puede ser material, bien podría ser aluminio por el color, pero es bien pesado. Esto se puede mover, incluso sacar. ¿Sí? La nariz se puede mover y sacar. Como verán, ahí está
Esto es un tornillito que tiene ahí para ajustar el tope acá arriba. Ahora que lo voy a guardar, le voy a poner WD-40. Y como habrán visto, acá siempre en esta zona, como es un sótano, hay no menos de 50% de humedad. Y ahora estamos un poco frescos, pero la humedad es alta igual. Igual no se oxidan, ya verán. Este lo tengo ahí en la estantería y no se oxidó. A veces está un poquito manchado acá, pero puede ser el aceite, porque lo dejo siempre donde lo apoyo, tiene aceite, así que. Y bueno, tiene aceite, en realidad tiene WD-40, que es como un aceite, pero más fino y es más fácil de remover cuando hay que cepillar. Muchas gracias a la gente que me sigue, ya estaré sacando nuevos videos y gracias por apoyarme en esto del canal. Y bueno, síganme. Nos vemos. Es poquito, no hace falta ponerlo mucho. Pero ahí está. Bien mojadito.